¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Mundial con España que vamos a jugar hoy en el modo carrera de Madrid. Y bueno, pues vamos a darle. Tenemos una fase de grupo fácil, ¿vale? La tenemos bastante fácil, Grecia, Hungría y Paraguay. Así que en principio vamos a pasar a la fase de grupos y llegaremos a la tercera temporada. De hecho, el tercer partido de la fase de grupos es ya en la tercera temporada, así que no sé qué estoy diciendo. En fin, empezaremos la tercera temporada con el Madrid, aunque oficialmente la empezaremos en el episodio de la semana que viene, ¿vale? Hoy, pues nos vamos a centrar en el Mundial con España. Veremos qué somos capaces de conseguir. De momento llevamos un Mundial jugado, ¿no? Que fue el de Colombia. Lógicamente Colombia no es España, ¿vale? Tenemos más nivel aquí en España y podemos llegar más alto, ¿vale? Es una realidad, que no se enfade nadie. Y además con Colombia también nos tocó un grupo bastante complicado con Alemania y Portugal. Aquí con España vamos a llegar mínimo a octavos. Y ya a partir de ahí, pues viendo los rivales que tocan, podemos ir viendo hasta dónde llegamos. Tenemos tres partidos, ¿vale? Hay que rotar jugadores, ¿vale? Porque hay partidos cada poco tiempo y los jugadores no llegan bien de forma. Así que tenemos un partido contra Hungría, después contra Paraguay y después el último contra Grecia. El partido último contra Grecia, si es en casa, que lo es, en principio vamos a rotar, ¿vale? En principio en ese partido vamos a rotar para que los jugadores lleguen bien a octavos. Así que nada, este es en principio el 11 que voy a sacar para el Mundial. ¿Podemos hacer variaciones? Sí, podemos hacer alguna, ¿vale? Podemos poner a Javi Martínez tanto de medio centro defensivo como de central. Tenemos también a Thiago para sacar en el centro del campo por Coque o por Isco. Y tenemos a David Silva, ¿vale? También para sacarlo en el centro del campo o de extremo derecho e incluso izquierdo, ¿no? De momento yo creo que lo mejor es esto, ¿vale? Podríamos poner a Silva. Vale, pero Silva tiene 51 de velocidad. Silva ya tiene ya 32 años. Y la velocidad es algo que baja mucho los jugadores. Con 52 de velocidad no lo veo para ponerlo de extremo, ni siquiera de centrocampista. ¿Qué resistencia tiene? 65. La resistencia la tiene bastante baja. Veis que Coque tiene 81. Isco tiene 61. Isco no tiene mucho más, pero es más joven y tiene más velocidad y más media. Así que en principio va a ser esta la alineación, pero como digo, podemos ir cambiando jugadores, pero yo creo que esto es lo mejor que podemos sacar con la convocatoria que hice. Que no recuerdo qué convocatoria hice, la verdad. No sé qué convocatoria hice, pero he dejado unos cuantos jugadores fuera, ¿eh? He dejado unos cuantos. Pedro, por ejemplo, está fuera. Fábregas creo que también. Deulofeu lo dejé fuera, seguramente. No, seguramente no, seguro no está aquí, así que está fuera. Y bueno, da igual. Con este equipo yo creo que somos capaces de ganar incluso el Mundial, ¿eh? Ojo, ojo, podéis pensar que me he venido arriba, pero yo creo que podemos ganar el Mundial. Vamos con el primer partido, debutamos en el Mundial contra Hungría. Y vamos a ver qué tal, con Lucas Vázquez jugando de extremo derecho. Marca Sergio Busquets. Es que menos esperaba yo que marcase un gol. Tarjeta para Gerard Piqué. Bueno, Piqué lo tendré que sacar de la selección después del Mundial, ¿no? Como dice que se va a retirar. El mismo dijo, ¿no? Que iba a dejar la selección después del Mundial. Ya veremos. En momento, minuto 80, estamos ganando 1-0 con ese gol de Sergio Busquets. Y así va a acabar el partido, vale, me parece bastante bien. Me parece bastante bien. Pues nada, 3 puntos y Paraguay también ha ganado a Grecia. Nos enfrentamos ahora a Paraguay. Si ganamos a Paraguay... Iba a decir, si ganamos a Paraguay estamos clasificados. No, no es así, pero casi. Barbier sube a 67. Me parece bien. Me parece bien esto, bueno, veis, pueden seguir entrenando los jugadores del Madrid. Y, por cierto, el tema de contratos lo miré yo. Dime que sí lo miré porque no es momento de mirarlo ahora. Vale, sí, el tema de contratos sí. Veis que tienen 2 años de contrato como mínimo, así que sí. El tema de contratos todo se está mirando, menos con Pepe. Que todavía no se sabe qué va a ocurrir con Pepe, la verdad. ¿No vamos al día con qué? ¿Con lo de los jóvenes? Me da igual. Me da igual. Y aquí tenemos contrato aceptado de Shaw. No sé si eso tenía que enseñarlo. Igual eso sí tenía que enseñarlo porque no se vio en el episodio anterior. No lo sé, da igual. Ahí veis que se ha renovado y ya está. Vale, tenemos el nuevo entrenamiento, vamos a hacerlo. Y ahora vamos al partido contra Paraguay. Segundo partido de la fase de grupos. Si ganamos aquí, tenemos pie y medio en octavos, ¿vale? Vamos a ver cómo llega el equipo, porque como digo, no hay muchos días de descanso y los jugadores suelen llegar cansados. Al menos al tercer partido van a llegar cansados, seguro. Espero que este no. Este seguramente va a tocar fuera porque antes ha tocado en casa. El último también toca en casa, así que... Tiene que tocar este fuera. Shaw se ha recuperado, me parece bien. Y... Vale, más o menos llegan bien.
Podríamos hacer algún cambio. Podríamos sacar a Diego Costa. Podríamos sacar a Javi Martínez, que he visto a Piqué un poco cansado. Y podríamos sacar a Thiago. Vale, veis, podemos hacer alguna que otra rotación. Asensio está ligeramente cansado. No es un gran cansancio. Vale, pues con esos tres cambios vamos a ir al partido. Y esto es lo bueno del Mundial, ¿no? Tenemos muchísimos jugadores top y podemos ir cambiándolos, ¿vale? Podemos ir cambiándolos, rotándolos. Y apenas se va a notar la diferencia. Vamos allá con Diego Costa, con Thiago y con Javi Martínez en defensa. Paraguay y España somos mejores que Paraguay, pero juegan en casa. Y eso beneficia, siempre. Tarjeta roja para Valdés. Paraguay con uno menos. Tenemos que ganar el partido, no jodas. Tenemos que ganar el partido, que Paraguay está con uno menos. De momento no hay goles. Minuto 80, no hay goles. 85, no hay goles. Melgarejo, pero ¿quién es Melgarejo? ¿Quién es Melgarejo? ¿Pero qué mierda es Melgarejo, tío? Marca Paraguay en el 89. Pero, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Nada, ahora me la juego en el último partido porque marca Paraguay, que estaba jugando con uno menos en el 89. Es que, tío, es que manda huevos, tío. Es que manda huevos este juego, ¿eh? Es que manda huevos, tío. Es que eso de beneficiar a los equipos de casa, tío. Es que sobra, tío, de verdad. Sobra muchísimo. Es que... ¿Qué necesidad había, tío? ¿Qué necesidad había de que Paraguay ganase el partido? Es que, de verdad, tío... Váyatela, tío. No sé si habrá algún paraguayo viéndome, pero si lo hay, sabe perfectamente que no han merecido ganar. Están con uno menos. Y si han ganado, porque jugaban en casa, tío. Porque este juego hace lo que le sale de los huevos. En serio. No hay sitio, tío. No hay sitio. A este 80 potencial. A este 80 de potencial lo subiría al primer equipo, pero no hay sitio en el primer equipo. Y a este 84, pues igual, ¿no? Tiene media 60. Me gustaría subirlo al primer equipo, pero no hay sitio en el primer equipo para subirlo. Así que voy a echar a los que sobran y ya está. He echado a los que sobran y los demás porque se quedan ahí. Vale, y el otro informe pues más es lo mismo. Vale, pues en vistas de que tenemos que avanzar de temporada, vamos a hacer un corte por aquí, ¿vale? Vamos a quitar estos últimos, venga. Vamos a hacer... Bueno, espérate, vamos a avanzar hasta el último día. Vemos si me da lo del premio del manager de la temporada y todo eso. La valoración del manager está en la mierda por no hacer lo de los juveniles. Me parece increíble después de hacer un doblete Liga y Champions. Pero bueno. Y vamos al final de temporada, evaluación de temporada. No te sorprenderá que no estemos a... ¿Pero qué me estás contando? Oye, oye, oye. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero este juego va en serio, tío? ¿Este juego va en serio, tío? ¿No te sorprenderá que no estemos satisfechos con los resultados de esta temporada? No hemos conseguido varios objetivos y por lo tanto nos hemos quedado a las puertas de lo que esperábamos conseguir tanto dentro como fuera del campo. Dentro del campo hemos conseguido prácticamente todo, así que no sé qué me estáis contando, tío. Esperábamos un nivel de compromiso mucho más fuerte y mejores resultados por tu parte. Aún así, creemos que te mereces una segunda oportunidad y nos gustaría que siguieras en el Real Madrid la próxima temporada. Oye, tío, lo de este juego manda huevos, lo de este juego manda huevos, tío. Que la directiva esté cabreada conmigo por no haber cumplido lo de los juveniles. Es que... Váyatela, tío. Bueno, ahora volvemos con la tercera temporada. Ya estamos aquí. Tercera temporada. Y... la verdad es que no sé qué decir, porque estamos en una situación límite, la verdad. Estamos en una situación límite. No voy a mirar ni siquiera los objetivos con el Madrid, ¿vale? Ya eso lo dejamos para el siguiente episodio de Modo Carrera de Madrid, que será el inicio oficial de la tercera temporada. Y... a ver, ventaja de camiseta. A ver, esto no lo tenemos que tragar porque viene aquí un mensaje. Información sobre el mercado, evaluación de final de temporada. Esto me parece completamente lamentable, ¿eh? Quiero archivar este mensaje. Este mensaje que se queda ahí. Premio al manager de la temporada. Es que premio al manager de la temporada y se están quejando, tío. Es que... en fin, no voy a hablar. Noyer se ha lesionado 7 días. Vamos a ver los mensajes el último día, porque no los he visto. Y creo que había un informe de ojeador, supongo que será este último. Supongo que será... no, este no es, ¿no? No, este no es porque eran estos son belgas. No sé cuál ha sido. Vuelve el 29 de diciembre, vale, es este. Es este, que es el que viene el último día y no he podido ver el informe. Vale, vamos a simplemente rechazar a los que no me convenzan demasiado y listo. Vale, 78, estos 74 y 75 van fuera y listo.
Vale, pues ahora sí vamos a... ¿Qué vamos? Pues vamos a el partido contra Grecia. Tenía pensado rotar en este partido, pero es imposible que me ponga a rotar si nos estamos jugando lo que nos estamos jugando. Vamos a poner a Isco, vamos a poner a Piqué. Piqué que está un poco cansado, pero igualmente va a jugar. Y Asensio está un poco cansado, pero Asensio siempre da la cara. Asensio va a jugar. Y espero que Asensio haga algo, tío. Tenemos que ganar a Grecia y esperar el resultado de Paraguay. Es que es completamente lamentable lo del partido de antes, ¿eh? Es que es completamente lamentable. Es que Paraguay no va a perder con Hungría. Paraguay no va a perder con Hungría. Paraguay es primera de grupo. Y nosotros tenemos que ganar y ya está. Tenemos que ganar a Grecia para pasar como segundos. Pero es completamente lamentable lo de antes, ¿eh? Es que... Vaya tela. Vaya tela con lo de antes, tío. Vaya tela. España-Grecia, vamos allá. España-Grecia. Grecia, bueno, tiene a Manolas. Tiene a Mitroglou, pero nada. No tiene tampoco nada del otro mundo. Marca Isco, marca Asensio. Asensio tenía que jugar, es evidente. Marca Paraguay en el 45 y en el 46. Es que, tío, se está riendo aquí de todo el mundo, ¿eh? Los paraguayos se están riendo aquí de todo el mundo. Busquets marca el 3-0. Y con un 3-0 nos vamos. Si hubiese empatado con Paraguay, habría pasado yo primero por la diferencia de goles. Pero como han marcado en el 89, con un jugador menos, pues no, pues paso segundo. Y Paraguay ha hecho pleno Paraguay, tío, de verdad. Es que es muy lamentable esto. ¿Qué quieres que os diga? Es muy lamentable esto. A ver, vamos a entrenar a Castel. Que no recuerdo quiénes estaban entrenando, la verdad. Sé que Castel estaba entrenando, que por cierto, le voy a poner otra cosa, porque esto lo tiene ya muy chetado. A ver, Castel, te vamos a poner el rondo. ¿Quién más va a entrenar? Pues buena pregunta. Burgui no tiene nada de jugador prometedor, así que no lo voy a poner a entrenar. Vamos a poner... ¿Quién más estaba? Conti estaba casi seguro. Lo vamos a poner, supera a tu rival, por ejemplo. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por aquí para entrenar? Está Veledo por aquí, Febas no tiene jugador prometedor, así que no lo voy a tocar. Está Vallejo por aquí, Pepe no se ha retirado. Pepe, ¿por qué no se ha retirado, tío? Pepe, a ver, Pepe no se iba a retirar, tío. Parece que va a seguir una temporada más. Bueno, vamos a poner a Barbier, vamos a poner al portero. Y ahora buscaré otro más. Porque claro, estaba Burgui, creo, entrenando. No sé quién estaba entrenando, pero vaya, había alguien más entrenando. Estaban Burgui y Febas, si no me equivoco. Pero no están ya para entrenar. A ver, 51 de media. Hay jugadores de 60 y 63 de media, este por ejemplo, pero no lo vamos a tocar. Vamos a ver si hay alguno en el filial. E incluso alguno que esté ya en el primer equipo. Tenemos a Veledo con 66. Venga, Veledo, te vamos a poner a entrenar a ti. Y listo, venga, vamos a darle a esto y seguimos con el mundial. Vamos a llegar a octavos, a ver quién nos toca de octavos. Nos va a tocar un primero de grupo. Es el problema de que Paraguay haya marcado en el 89 con un jugador menos. Sí, lo voy a estar recordando todo el episodio. Porque es que es completamente surrealista. Es que no, no, no. Es que en la vida, tío, en la vida. Pero bueno, ha pasado y ya está. Voy a detener esto. A ver, vamos a mirar un momento el Madrid. Porque es importante, ¿vale? Es importante. Y cuanto antes ponga a los jugadores transferibles, cedibles o lo que sea. Antes van a llegar ofertas, o por lo menos va a haber más probabilidad de que llegue oferta. Espero. No lo sé. Me he metido en esa, que es en la que más pagan. Y vamos a mirar, como digo, Copa Elite Asiática, eso ahora mismo me da igual. Vamos a ver esto. A ver, Pepe, ¿qué pasa? Descontento, debería jugar más. A ver, Pepe, pero es que tú estás ya para irte. No lo voy a vender, ¿vale? No lo voy a vender. Se va a quedar en la plantilla, pero va a jugar poco. A ver, el tema Bellerín. Bellerín, Florenzi tiene 84 de media, Bellerín ya tiene 83. Yo creo que lo mejor es cederlo este invierno. Seguramente Bellerín llega a 84. Y a partir de invierno, pues en invierno vendemos a Florenzi. Y a partir de ese momento juega Bellerín. Todos estos jugadores están cedibles, Burgui cedible en una temporada. Y todos estos dos, me parece buena idea. Rugani. No, Rugani no. Rugani lo voy a quitar de la lista de cedibles, que Rugani es el cuarto central. A no ser que fichemos a alguien, que ahora mismo, pues no. No tengo esa idea, pues. Ahora mismo Rugani se queda. Ahora mismo Rugani se queda. Que a lo mejor fichamos a alguien mejor, un central mejor. Tenemos 100 millones para fichar. Podemos fichar un central mejor, es una realidad.
Lo que vamos a hacer es vender a Vidal. Y a Modric, no lo voy a vender a Modric porque es jugador del Madrid, pero a Vidal sí lo voy a vender porque está todo el día quejándose, así que se vaya. Adiós, vete. Marcelo ahora es suplente, Modric también es suplente, pero no los voy a tocar porque son jugadores en Madrid. Y no quiero venderlos. No quiero venderlos, sinceramente. Después, Alderweireld, con 29 años, igual también deberíamos venderlo, traer un central más joven. Igual sí, vamos a ponerlo transferible y ya veremos qué hacer. En fin, tenéis los dos comentarios por ahí, ya sabéis que me podéis recomendar jugadores. Me podríais recomendar un central, dos incluso, para cambiar a Rugani y Alderweireld. Rugani se puede quedar, ¿vale? Se puede quedar. Pero si me decís un central joven que sea mejor que Rugani, 84, 85 de media, pues se podría cambiar. Tenemos un mensaje por aquí, oferta por Burgi. Burgi está cedible. Se va a ir cedido al Sunderland y la próxima temporada, cuando vuelva, espero que haya aumentado su valor de traspaso y lo venderemos. Se lesiona Toni Kroos 3 semanas. También se ha lesionado Neuer. ¿Qué pasa con los alemanes, tío? A ver, si yo me tengo que enfrentar a Alemania, que se lesionen todos los alemanes que puedan, pero... si no me tengo que enfrentar a Alemania, pues... pues no me gusta que se lesionen los jugadores de mi equipo, ¿vale? Inglaterra va a ser nuestro rival en octavos. La selección inglesa. Y me tocará jugar fuera, ¿verdad? Me tocará jugar fuera. ¿Paraguay contra quién le ha tocado? A lo mejor a Paraguay le ha tocado con un segundo de la hostia, ¿eh? Lo dudo. Pues sí. Lo dudo bastante, pero bueno. Paraguay. Contra Chile. Y ha perdido, que se jodan. No, no, en serio, yo no sé si tengo algún suscriptor paraguayo. Pero de verdad, que se joda, tío. Que se joda Paraguay, porque es que lo de antes no ha sido normal. Ahora tenemos el partido contra Inglaterra. El 11 titular está completamente descansado. De hecho, está Diego Costa. Vamos a poner a Morata. Porque Costa no está haciendo nada. Morata tampoco ha marcado ningún gol aún, pero bueno, no sé. No sé, es que al final Costa ha jugado 2 partidos, ¿eh? Costa al final ha jugado 2 partidos y Morata solo ha jugado el primero. Da igual, venga, vamos al partido. Inglaterra juega en casa. Es medio suicidarse esto. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, tío. Inglaterra juega en casa. Tenemos elecciones más o menos similares. Marca Álvaro Morata. Marca Morata, tío. Marca Morata. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Bulldan Smalling, ¿eh? Ojo esa combinación. Marca Jones. Joder, el central. Increíble, tío. Ha salido Thiago. Salas Pilicueta. Se lesiona De Gea. No, De Gea. Marca Asensio. Marca Asensio. Asensio es la clave. Asensio es la clave, tío. Asensio es la clave. Nos metemos en cuartos de final del Mundial. Ojo, cuidado. Y ojo, cuidado también a la lesión de De Gea, ¿eh? Ojo, cuidado. Espero que la lesión de De Gea sea de estas de broma, de 3 días, alguna tontería. Porque si no vamos a tener un problema. Álvaro Jiménez vuelve, bueno. Vuelve Álvaro Jiménez, Marcos Llorente, Odegaard, Sergio Díaz y Mariano. Oferta por Alderweireld. Ahora veremos eso. 7 días. 7 días. A ver, los cuartos de final se los pierde seguro. Eso seguro. A ver, por Alderweireld yo creo que podemos pedir 44 millones, voy a pedir. 44 me parece una buena cifra, ¿no? Sí. Yo creo que sí, un poquito inflado. Pero es que a mí me los inflan siempre, así que se jodan. Si quieren pagar a 44, que los paguen. Si no, pues tampoco tengo inconveniente en quedarme con Alderweireld, vaya. ¿Por qué me ponen al Madrid? Ponenme la selección. Me ponen el Madrid porque aún no hay partido. No está puesto todavía el partido de cuartos. En fin, hemos pasado. Y realmente podemos ver ya el rival. Vamos a ver ya el rival, tío. Vamos a ver el rival, vamos a ver cómo va el Mundial, tío. Que he pasado un poco. A ver. Es que la otra vez con Colombia, como caí eliminado, pues pasé completamente. Estuve todo el rato mirando, ¿no? Pero ahora no. Vale, yo estaba en el grupo A, no lo sabía. El grupo A en el que ha pasado Paraguay como líder de grupo y yo como segundo. En el grupo B han pasado Inglaterra y Chile frente a Canadá y Bulgaria. Sí, ¿no? Más o menos lo que tenía que ocurrir. Bélgica y Uruguay han pasado en el grupo C, quedando fuera Rumanía y Australia. Sí, también un poco lo que tenía que pasar, ¿no? Portugal y Argentina, ojo el bicho y Messi. En el grupo D han pasado por delante de Irlanda del Norte y la India, lógicamente. Alemania, Rusia, Egipto, Finlandia. Ha pasado Rusia. Ha pasado Rusia, Alemania, evidentemente también.
y Egipto y Finlandia quedan fuera. Francia y Estados Unidos han pasado, Costa de Marfil ha quedado fuera. Costa de Marfil es una selección potente, ¿eh? Costa de Marfil no es mala selección. Y Estados Unidos ha pasado por delante, ¿eh? Ojo con eso. Francia ha ganado los 3 partidos. Cosa que era de esperar. Y aquí el último, no es el último grupo, pero casi. Austria, Italia, Sudáfrica y la República de China pasan Austria e Italia. Austria por delante de Italia, ¿eh? Ojo con eso. Y en el último grupo, Brasil, Eslovenia, Holanda y Camerún. Pasa Brasil con pleno. Pero la segunda es Eslovenia. ¿Han quedado fuera Holanda y Camerún estando Eslovenia? Vale, supongo. A ver, vamos a ver. Paraguay, Chile, ha ganado Chile. El Bélgica, Argentina, ha ganado Bélgica 3-0. Alemania se ha cargado a Estados Unidos 2-0. En penalti se ha decidido la Austria-Eslovenia, con victoria para los austríacos. Yo he ganado a Inglaterra 2-1. Portugal ha ganado 1-0 a Uruguay. Y quedan por jugarse el partido de Francia-Rusia y el Brasil-Italia. Brasil-Italia, ¿eh? Partidazo ese, sin duda. También el Bélgica-Argentina. Y España... España-Inglaterra y Portugal y Uruguay también. En fin, si esto se mantiene así, que creo que sí, nos enfrentamos a Portugal en cuartos. Vale, nos vamos a enfrentar al bicho. Cuidado. Cuidado con el bicho. A ver, ¿se mantiene así? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí se mantiene así. De todas formas, vamos a avanzar y vamos a ver si... Efectivamente. Nos enfrentamos a Portugal. Vamos a ver ahora también quién ha pasado en los últimos 2 partidos de octavos. Supongo que habrá pasado Francia. Y en el último supongo que Brasil, ¿no? Porque Italia tampoco es que haya hecho muy buena fase de grupos. Vale, aquí te bajo 2 millones. Ellos suben un poco, yo bajo un poco. Así se negocia. Así es como hay que negociar. Vale, España, Portugal en cuartos, ya lo sabemos. No sé si habrá jugado ya alguien, no ha jugado nadie. Chile, Bélgica, Alemania, Austria, España, Portugal y Francia, Brasil. Efectivamente, como decía antes, Francia ha eliminado a Rusia y Brasil a Italia. Pues vamos contra Portugal. No sé si me toca este partido en casa, creo que sí, ¿eh? Creo que este partido me toca en casa. Pero en caso de que llegue una hipotética final, me tocaría fuera, ¿eh? Me tocaría fuera y eso es jodido, evidentemente. De Gea se pierde la final. Sergio Rico o Asenjo, voy a dejar que sea el juego el que elija. Asensio por experiencia, Asensio no, Asenjo por experiencia debería ser el que juegue. Pero a lo mejor decide apostar por juventud. Ha apostado por experiencia, yo también habría apostado por Asenjo, ¿eh? Yo lo reconozco, yo habría apostado por Asenjo porque tiene más experiencia. Es un jugador más veterano que Sergio Rico. Vale, España-Portugal, vamos allá, partido en casa, marca Sergio Busquets, que de momento es el pichichi del equipo, sin duda. 2 goles de Sergio Busquets en lo que va de Mundial. Y estamos ganando a Portugal, primera parte que acaba. Marca Isco de penalti, 2-0. 2-0 marca Isco. Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, la victoria, ahí la tenemos, ya esto no se escapa. Ya esto no se escapa ni de coña. Pues ahí está. 2-0 ganamos a Portugal y nos metemos en semifinales, nos metemos entre las 4 mejores selecciones del mundo. Vale, quedan 4... ¡Fua! España-Brasil, espérate que ya tenemos aquí... Ya está todo hecho. Vale, vamos a esperar. Vale, han decidido aceptar 42 millones por la de Weidel. Yo creo que ha sido una buena venta, ¿vale? Estamos con el Mundial con España, pero se pueden ir haciendo otras cositas. Y una de ellas es esta, ¿no? Vender al de Weidel. ¿Era una necesidad venderlo? No, para nada. Pero si se puede fichar algo mejor, pues bien. Además, tenía ya 29 años. Iba a empezar a bajar en cualquier momento. Bélgica ha ganado a Chile 1-2 y Alemania a Austria. Lo de Alemania con Austria era evidente. Lo de Bélgica con Chile, pues bueno, estaba ahí. Y al final ha sido Bélgica, la que se ha sobrepuesto a Chile. Y en el otro partido de cuartos, Brasil ha ganado a Francia y será nuestro rival en semifinales. Bélgica, Alemania, España, Brasil. 4 selecciones potentes, ¿vale? 4 selecciones bastante potentes. Y que bien podrían estar en semifinales del Mundial el próximo año en Rusia. ¿Vale? Igual España no. España tiene potencial, pero no termina de jugar como tiene que jugar. A mí no me termina de convencer para nada cómo juega España, pero bueno. Ya veremos qué pasa.
Y lo que está claro es que Costa no funciona con la selección, tío. Yo no sé, insisten en poner a Diego Costa y Diego Costa no funciona con la selección, tío. Es una realidad y parece que nadie se da cuenta. En fin, De Gea está prácticamente recuperado, De Gea va a jugar. Se ha perdido el partido de cuartos, pero va a volver para las semifinales. Y va a volver para intentar ganar a Brasil. Jugamos en casa contra Brasil, las semifinales. Podemos llegar a la final, ¿vale? Podemos llegar a la final, es una realidad. Y otra cosa es que la ganemos, porque la final va a tocar fuera de casa casi seguro. Y eso ya va a ser bastante complicado. Nos enfrentamos a la Brasil de Neymar, de Marquinhos, de Casemiro, titular, y de Rafinha. Rafinha, se lesiona Morata, se lesiona Marquinhos. ¿Qué pasa, tío, con tantas lesiones? Marca Lucas, ¿pero qué dices? Hola, 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 0-2. 1-2, ojo que marca Asensio. Ojo que marca Asensio, si marca ahora, 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 no marca. No marca nadie, tío, no marca nadie. Ha marcado Rafinha, tío, Rafinha. Rafinha, tío. Rafinha, en serio. Ha marcado Rafinha, sí, Rafinha, nos hemos enterado ya. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Es una pena. Es una pena, no hemos llegado a la final. Hemos llegado a semis. Y ahora jugaremos el tercer y cuarto puesto contra Alemania. Bélgica se planta en la final. De todas formas, también os digo, más duro es perder la final que la semifinal. También os digo, ¿vale? También os digo, porque la final nos tocaba fuera y la final fuera no la íbamos a ganar, ni de coña. Así que mejor perder ahora en semis que perder en la final. Oferta por Morata, no, Morata no se va. ¿Qué va? Morata no, Morata se ha ido a la vida de Real, pero aquí en el juego no. Aquí en el juego se queda. Vendido Tobias Alderweireld, no quiero quitar ese mensaje, ¿vale? Para que lo veamos en el primer partido, en el primer episodio de modo carrera del Madrid. Y venga, vamos con el tercer y cuarto puesto, que va a ser el último partido del episodio. 3-3 ha acabado el Bélgica-Alemania. 5-4 ha ganado en penaltis Bélgica. Pff, vaya tela. 5-4 en penaltis, de verdad. Es que en serio, tío. No me dejan de grabar, tío. Increíble. Partido contra Alemania, tercer y cuarto puesto. Morata está lesionado. Y ya que es el último partido y no lo jugamos nada, va a jugar Borja Mayoral. Y ya está, ¿vale? Que juego de Borja. Y a lo mejor marca, ¿eh? A lo mejor marca gol y acabamos terceros. No lo sé, no lo creo, porque nos toca también fuera de casa, el tercer y cuarto puesto, así que... Realmente, los equipos de la derecha de la tabla, tío, van con una desventaja increíble. Vayan al final o vayan al tercer y cuarto puesto, juegan fuera. Y van a perder. Van a perder, o al menos van a tener esa posibilidad. ¡Marca Borja Mayoral, tío! Os lo he dicho, había que ponerlo. Había que poner a Borja Mayoral y ahí está, 0-1, tío. 0-1, gol, empata Ozil. Bueno, empata Ozil, pero da igual, marca Piqué. Joder, Piqué. Bueno, marca Piqué. Marca Piqué, 1-2. Y lo que dije antes lo mantengo, ¿vale? Piqué dijo que se iba después del Mundial de Rusia, así que se va. Después de este Mundial, pues dejaré de convocar a Piqué con la selección. No por nada, sino porque él mismo dijo que se iba a ir. Y si queremos hacer esto lo más realista posible, pues habrá que seguir lo que se sabe de la vida real, ¿no? Y si se sabe que Piqué va a dejarlo, que a lo mejor después se arrepiente, bueno, no lo sé. No podemos avanzar en el tiempo. De momento su decisión es irse, así que lo dejaremos fuera. En fin, voy a parar aquí, ¿vale? El día 22 no quiero avanzar hasta el partido de Chelsea porque estamos en mercado y sería perder días. Y de hecho hemos perdido ya prácticamente todo el mes de julio. Así que nada, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Vamos a ver la final. Vamos a ver la final, que espérate, que todavía no vemos. Todavía no está. ¿Cuándo se juega la final? Vamos a ver en un momento cuándo se juega la final. Hemos acabado terceros, ¿vale? Terceros. Yo creo que está bien, ¿vale? Está bien. Habría sido bonito ganar, también complicado. Pero bueno. Y Borja ha sido clave, ¿eh? Borja ha sido clave para que digan que tiene enchufe. Para que digan que tiene enchufe, madre mía, cómo ha marcado ese gol ahí Alemania, ¿eh? Increíble. Vamos con el entrenamiento, vamos a avanzar hasta el día 23, porque si el 22 es la final, el 23 ya tendremos un resultado. Y vamos a ver quién gana el Mundial, si Bélgica o Brasil. Bélgica o Brasil. ¿Dónde está esto ahora? Madre mía, me va a tocar buscarlo. Jugamos la Supercopa de Europa contra el Liverpool, ¿eh? Y ha sido Bélgica. Ha sido Bélgica, tío. Bélgica ha estado muy fuerte, ¿eh? Hay que decirlo, Bélgica ha estado muy fuerte, tío. Se ha cargado a Argentina 3-0. Ha ganado a Chile 1-2. Ha ganado a Alemania
En penaltis, sí, pero ha empatado a 3 con Alemania, es una selección potente. Y en la final ha ganado Brasil, tío. Bélgica ha sido justo vencedor. Ha sido justo vencedor del Mundial, sin duda. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Este episodio especial del Mundial. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Ha ganado Bélgica. De momento va un Mundial para Bélgica y otro para Argentina en el global de Mundiales, ¿vale? Van a ser 6 Mundiales, porque son 6 modo carrera. Y de momento va uno para Bélgica, uno para Argentina. Y veremos qué pasa en los siguientes. Espero que os haya gustado este episodio, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.